Buenas tardes, soy Julia Díaz, tengo 11 años, estudio en el Colegio Gutenberg Schul en el sexto grado S. Y hoy voy a entrevistar a la señorita Lisbeth Gómez. Por favor, Lisbeth, cuéntanos un poco sobre ti. Buenas tardes, Julia. Claro, me llamo Lisbeth Fernanda Gómez Guevara, tengo 25 años, vivo en la ciudad de Quito. Mis estudios los realicé en la Escuela Fiscal Odilo Aguilar Pazmiño, en el Colegio Particular Adventista GDO, y mi carrera de Ingeniería Ambiental la realicé en la Universidad Estatal Amazónica, en la ciudad del Puyo. ¿Hace qué tiempo te graduaste como ingeniera ambiental? Exactamente, me gradué hace 8 meses. ¿Por qué elegiste esa carrera? Porque es una carrera innovadora y una carrera práctica, una carrera donde se realiza trabajo de campo, donde se realizan investigaciones. Y más que todo, es una carrera que ayuda al cuidado del medio ambiente, que es ahora lo que más necesitamos. Actualmente, ¿dónde trabajas? Trabajo en una empresa de asesoría ambiental. El puesto que ocupo es dar asesoramiento a los clientes. ¿Qué haces en tu puesto de trabajo? Mi puesto de trabajo consiste en realizar viajes donde hago inspecciones ambientales, también doy asesoramiento a los clientes, les ayudo a que su documentación esté en regla, esté actualizada en leyes ambientales, en requisitos ambientales. Eso les ayudo. ¿Y qué porcentaje de mujeres trabajan en tu trabajo? La verdad, muy poco. Se podría decir que el 20% de mujeres y el 80% de hombres. ¿Por qué crees que no hay muchas mujeres en tu trabajo? Creo que porque es una carrera muy técnica, una carrera donde debes ser muy activa, tener curiosidad en viajar, en investigar, entonces es muy poco el interés de una mujer en realizar ciertas actividades. Y para ti, ¿qué es lo más importante que puedes aprender al trabajar como ingeniera ambiental? Adquiero más conocimientos de los que obtuve en la universidad. Tengo experiencias en el hecho de viajar, porque viajo al oriente, viajo a la sierra, a la costa. Entonces, me gusta compartir mis conocimientos, como asimismo adquirir conocimientos. Y más que todo, dar una solución a evitar la contaminación o el daño a la naturaleza. Y por último, y esto quiero que lo saques desde el fondo de tu corazón, ¿qué mensaje darías a todo el mundo para ayudar al medio ambiente? Bueno, les diría que deberíamos de cuidar, de proteger la naturaleza, ya que es algo esencial en nuestra vida, en nuestro entorno que vivimos en él. Pero así que vivimos en un planeta muy diverso, muy rico en recursos renovables, en recursos no renovables. Y les diría que deberíamos de cuidar, de apreciar lo maravilloso que tenemos. Y con el tiempo, como podemos ver en documentales, que se está perdiendo bastante este valor de cuidar la naturaleza. Y más que todo, un recurso no renovable que es el agua, que se va perdiendo poco a poco y no lo apreciamos. Y es algo que deberíamos de apreciarlo demasiado, cuidarlo, los animales, la vegetación, ya que es para nosotros mismos, para vivir mucho mejor, en un ambiente mejor. Muy interesante. Bueno, Lisbeth, eso creo que sería todo. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Juliet, por la entrevista. Espero volverte a ver. Claro. Bueno.
Bueno, esa sería toda mi entrevista. Muchas gracias. Hasta Ya. luego. Hasta luego. Chao, Juliet.